Por Dios, por la patria, por la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, cumplir las tareas y el trabajo en su Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, Ciudad Universitaria. En una ceremonia desarrollada en el frontis de la comisaría del distrito de Morales, el jefe de la región San Martín de la Policía Nacional del Perú juramentó a 4 juntas vecinales del distrito. El coronel Jorge Barbosa Jiménez indicó que la tarea de seguridad ciudadana es de todos. Felicitó a los ciudadanos por tomar la iniciativa de formar parte de la lucha contra la delincuencia. Para mí, un grato honor nuevamente juramentar a las juntas vecinales, en este caso del distrito de Morales, porque lo que estamos haciendo, afianzando ese trinomio que es muy trascendental para consolidar la seguridad ciudadana en la ciudad de Tarapoto, que es las juntas vecinales, que es el pueblo organizado, que es el pueblo que va a colaborar estrechamente con la Policía Nacional y la Municipalidad. Yo quiero felicitarlos y agradecerles por el compromiso asumido y pedirles a ustedes de que cumplamos este mandato que se nos ha encomendado, respetando siempre los derechos fundamentales de las personas, porque la persona humana es el fin supremo de la sociedad, inclusive el infractor de la ley. No me queda otra cosa más que el señor mayor siga trabajando a través de su oficina de participación ciudadana a fin de comprometer más a la ciudadanía, juramentar más juntas vecinales a fin de tener este poderoso aliado que es la ciudadanía. Dios los bendiga y éxitos en su gestión. Son 21 los integrantes de una de las juntas vecinales de mototaxistas que fueron juramentados. Se trata de los integrantes de la Asociación Cultural Universitaria. Antonio Pachanasi dijo que tienen toda la disposición de contribuir con la seguridad ciudadana y acabar con los actos delincuenciales que ponen en zozobra a las familias en el distrito. Es importante porque hoy día fue la juramentación y esta juramentación ya nos acredita que nosotros ya estamos ya legalmente en junta vecinal, estamos a disposición de la seguridad ciudadana de acá de Morales y así mucho participan mis compañeros. Invitar a todos los compañeros mototaxistas de acá de Morales también que se unan, porque uniendo la fuerza lo hacen para evitar todo ese robo, asaltos y muchas cosas más, para que Morales lo merece y tenga una ciudad tranquila y cómoda, así la ciudadanía. ¿Cuántas personas conforman ese comité? De nosotros, nuestra asociación conforman 21 socios. Y los 21 socios estamos dispuestos a combatir contra la inseguridad de acá de Morales, para que la ciudad de Morales sea más tranquila. Dijo que una vez al mes les corresponderá patrullar junto con la policía en los vehículos de seguridad ciudadana. Asimismo dijo que serán implementados de manera adecuada para que cumplan con su misión. Una vez al mes, así como nos habló el comisario, que vamos a patrullar el carro patrullero. Y agradecerlo porque hoy nos juramentó junto con el coronel y tranquilo y feliz. En el tema de la implementación quizás de los accesorios que ustedes necesitan, ¿cuentan o no hasta el momento quizás no? Sí, nos hicieron ver que vamos a contar con un chaleco, con cachiporra, linternas y muchas cosas más. Eso al transcurso que ya nos toca ya nuestro primer patrullaje, ahí nos van a implementar un poco más con los materiales, pero nos hicieron ver un poco más lo que vamos a tener. La inseguridad, el pandillaje que es constante aquí en Morales, realmente se encuentran zonas críticas en los alrededores. Ustedes van a estar constantemente por esos lugares. Sí, nosotros vamos a estar constantemente por esos lugares para evitar esos malos actos que están pasando aquí en Morales. Y nosotros nos comprometemos como asociación y como junta vecinal que somos ahorita juramentados, combatir contra esa delincuencia, contra el pandillaje, contra robos, asaltos y en coordinación con la policía.